Si quieres el mejor sushi de la ciudad, te recomiendo, mi gente, de arroba Miyako Doral. ¿Dónde? Allí en el Doral, para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano. Exquisitos platos. Además, puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo más igualida. No estés buscando. Mira, que ya voy. Espérate, que quiero sorprenderte. Te voy a dejar boca abierta. Un sushi que conozco en una esquina debajo de una escalera. No, señor. Arroba Miyako Doral, ahí en el Doral, cerquita de ti. Entra a nuestra página web www.miyakodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad. A esta semana, y justamente hablando de eso, ha ocurrido que hay un tema en las redes sociales bravísimo, porque se han... No, bueno, es que hay mucho, ya vamos con calma, porque ya me lo están nombrando. Fulano, loco, vamos, me los tengo todos. Esta semana ha habido todo un alboroto arrechísimo, grandísimo, porque Eusmel Sousa, que ese sí conocido internacionalmente, porque uno siempre tiene que explicar quién es fulano, quién es fulano, porque están nuestros amigos cubanos, los colombianos, que no entienden, dicen quién es ese. Entonces uno tiene que traducir para Latinoamérica. Entonces, Eusmel Sousa, que ustedes lo conocen, que esto es un señor que uno no sabe si está muerto o está vivo, pero sí está vivo. Eusmel es como Caldera. Tú dices, ¿será? ¿Murió? No, no, está en un concurso. Ah, ok. Nosotros teníamos un presidente, se llama presidente Rafael Caldera, que fue presidente dos veces, tuvo dos mandatos en Venezuela, pero su segundo mandato, él yo creo que estaba muerto y no sabía. Él no sabía, o sea, no estaba consciente que había muerto. Y cuando hablaba... Y uno siempre veía, y decía, pero murió. No, 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 parece que firmó un acuerdo ahorita internacional. Y uno está vivo, gran persona. Entonces, no, un coño gran persona, más viejo mamagüeo que soltó al otro difunto. Yo lo tengo todo claro. Salud con la derecha porque la izquierda murió. Dice, yo sé que estoy claro con todo. No me olvido de nada. No tengo pérdida de memoria. Que es un pedo que sufre nuestro pueblo terriblemente. La gente pierde la memoria y entonces tú lo ves bailando en una rumba con una gente y tú dices, pero esta gente no estaba montada en otro escenario, vestido de rojo, y ahora tú estás abrazado con ellos. Ay, pero hay que perdonar. Bueno, pero ustedes perdonan de una forma. Por eso es que las mujeres los joden y le pegan a esos tipos borrachos, porque la pagan perdonando. No, no, hay que perdonar, pero arranca para allá. Vete para allá, lejos de mí. O sea, uno no puede tampoco tener esa moral tan distraída de, ay, no, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo que pasa es que yo entiendo. Cuando uno decide quedarse, o sea, ambas decisiones son bien de tomar, o sea, no hay que tomar partido en ello. Es decir, hay que tener valentía para las dos. El que se queda en un país como el nuestro en este momento son gente valiente, que se quedan y dicen, afrento mi peo. Usted se quedó, allá levantó una. Parece que fuera evangélica, yo. Señor, ven a mí. Sé que son valientes. Yo no critico ni una postura ni la otra, porque no todo el mundo puede irse, no todo el mundo quiere quedarse. Esa es la realidad. Hay gente que tiene abuelito, la cosa, el negocio, la farmacia de siempre, el dueño del no sé qué coroto. No pueden vender, no todo el mundo puede vender todo e irse para el carajo. No. Y eso pasa en todos los países del mundo históricamente. Cuando España vivió la guerra de la vaina y entró Franco y ese huevo pelado, no todos los españoles dijeron, nos vamos todos para Caracas. No. España continuó, hubo dictadura, muerte, guerra, los hermanos se pelearon y un montón de gente se fue a Venezuela y uno bailaba merengue y esa gente bailaba merengue con unos. Y uno, mira, llegó Paco, venga, señor Paco, venga. Y el señor Paco, o sea, y el señor Paco se ambientó rápidamente. Se casó con una venezolana con las tetas grandes y el señor Paco, estoy contento, canta. O sea, todo un poco de gallego y un poco, y contentísimo. Y cuando tú le decías, y España... Malísimo, porque estaba el peo de la dictadura en los años 70, en los años 80, y después ellos, libertad, democracia, muy bien. Pero cuando tú decides quedarte de alguna manera en un país como la situación que está pasando en el nuestro, pasa, y eso pasa siempre, no es Venezuela, esto pasa. Pasa que llega un momento que tú tienes que convivir con ellos, porque están ahí, y llega un momento que se sinceran. Porque esa gente quiere rumbear bonito. La gente mala, los de los rojos, quieren rumbear de pinga. Quieren ir para Lola en la Castellana, quieren ir para el mejor restaurante. Yo no sé si eso existe. Yo estoy hablando de cuando yo talla.
quieren ir para el restaurante no sé qué, quieren ir para el otro, quieren ir para el otro, y quieren rumbear con la gente cifrina, la gente que habla así, también quieren pertenecer, ellos también quieren pertenecer, quieren formarte, verte del grupo, quieren ir a San Ignacio, quieren ir para el Humboldt, quieren ir para los Rockets, yo, Harry, yo también quiero pertenecer, porque ahora tengo plata. Entonces, claro, todos quieren en el fondo ser la cifrina de Caurimare, que nos afectó el coco desde cuando éramos niños. Todos quieren pertenecer. Y eso pasa así, o sea, no pasa en Venezuela. Cuando la época de los narcos fuerte en Colombia, esos carajos narcos, que eran narcos, también querían empatarse con niñas lindas. Ellos no se buscaban una jeva que esta acaba de salir presa, ¿ven? No, no, ellos no decían, esta que le falta un ojo, ven para acá, mi amor. Tú quisieras parirme a mí un muchacho, no. Se empataban con tipas que estaban buenotas, bellas. Se empataban con niñas de familia. Se la quitaban a las familias buenas. Familias, coño, con valores, con principios, que hasta a veces los padres no saben qué coño hacer. Bueno, porque es que está un narco aquí en Puerta de la Casa y nos puso un Mercedes para regalarnos a todos. Entonces, nos trajo 5 Mercedes. ¿Qué hacemos, Marcela? ¿Qué hacemos con este Mercedes ahora? Y la mujer, no, bueno, agarremos el Mercedes, ¿será? Yo no tengo carro. O sea, es muy arrecho. Entonces ellos también se quieren mezclar. ¿Y qué ocurre? Que ahora entonces se permea la vaina. Cuando yo estaba allá, era el peo de esta, mira, cállate. Y entonces la gente la saca cerolazo. Ya eso no hay. La gente permea. Llega un momento en que ya la barrera se permea. Entonces ya la gente empieza a relacionarse. Y cuando tú le dices, pero ese no es enchufado, ay, ya, olvida de eso. Eso no... Eso ya pasó, eso era ya, eso era antes cuando tú fuiste. O sea, ya no, porque ya todo el mundo, ya tú no sabes de dónde viene la plata. Uno no sabe cuando se está tomando una foto y dice, Dios mío, que esta gente no tenga rabo de paja. Porque uno siempre tiene ese sudor aquí corriendo diciendo, coño, si este carajo o este carajo está involucrado en un peo. Y después entonces, porque la gente, qué bola, yo, Harry, qué bolas, qué bolas, qué bolas, qué bolas. Se ponen con una intensidad y uno dice, ¿qué pasó? ¿Te tomaste foto con este carajo que entonces tiene involucrado con una vaina, un hermano, un tío, un primo, una gente con unas cabillas y no se va a ir PDVSA? Y tú, ¿cómo pasó todo esto? Entonces tú dices, no, pero yo no conozco a esa gente. Ahí estabas en esa foto, en esa fiesta. Es complicado, se permea. Porque al final, toda esa gente... que se metió, que ensució su nombre, que además eso es lo más horrible que te pueda pasar en la vida. O sea, yo creo que tú, mira, a ti te puede pasar cualquier cosa. Es decir, tú puedes mañana hacer el acto con tu novia, o con tu novio, o con un extraño, y grabarte y salir y que se venda en la autopista. Eso ya ha pasado. Y luego la gente se le olvida, porque todo el mundo tiene el mismo machete y todo el mundo tiene la misma flor. Y todo el mundo más o menos hace lo mismo, lo que pasa es que nadie lo dice. O sea, nadie cuando van a hacer el acto, apagan la luz, dicen, callado, aquí no se habla de nada, vamos a lo que vamos, esto es un acto de silencio. Ahí la gente le dice en el oído todo, me gusta porque eres bichita. Y la mujer, ay, me encanta cuando me dice bichita. Bueno, pero tú eres bichita, no, pero me encanta sentirme sucia. ¿Entiendes? Y la tipa le habla al oído, háblame sucio, papá. Háblame sucio, soy tuya. O sea, pero es que eso es normal. Hay niños, ay Dios mío, pervertido. Hay niños. Sí hay, ¿verdad? Bueno, no, no, esta parte no la oíste. La gente cuando hace el acto no habla de que, mira, ¿qué te parece a ti si apostamos a los caballos? La gente habla cosas, dice cosas, se refieren a cosas, a elementos, se refieren a partes del cuerpo, ponme aquí, quítame allá, hazme el 3x2, necesito el 4x5, o sea, sácame esta cuenta que estoy irresoluta. Entonces la gente dice cosas, habla, bla, bla, bla. Y hay gente que se graba porque le gusta verse luego. Siente pasión desenfrenada y quiere verse después. Entonces, y además hay gente que provoca grabarse, porque a veces hay gente que se graba y tú dices, coño, no te grabes. Un mondongo por aquí, un mondongo por allá. Una rueda por aquí, una rueda por allá. Una bola por aquí, una bola por allá. Tú dices, ay, Dios mío, ¿no? ¿Por qué se grabó esta gente? Hagan todas esas cosas en su intimidad.
Pero hay gente que tú dices, punto positivo. Porque hay gente que está regia y tal, y las tipas y las cosas, y tipos también, cuerpo y vaina. Entonces, coño, pues es que muy punto positivo, porque luego se ven ellos después. Me imagino que montan un arroz, hacen unos bistecs y ponen el televisor. Vamos a ver qué fue lo que hice el mes pasado. Coño, la verdad que no estoy mal, me puedo jugar mi quintico. Eso ocurre. Y eso nos da pena, nos da vergüenza, nos da espanto pensar que eso puede mezclarse con otra gente, que eso se puede hacer. Ahora hay un documental de Pamela Anderson y Lee, el marido, el que era del rock y vaina. Y claro, no lo he visto todavía, pero ya más o menos sabemos por dónde va porque todos vimos ese video. Esa muchacha, cómo tocaba ese micrófono en esa lancha. Una gran lancha. Grandes mares, océanos profundos. Y todo el mundo vio ese video porque ese video se permeó para las redes, para el internet. Igual pasó en nuestro país. En nuestro país era una niña que era protagonista de un canal y el galán de otro canal se mezclaron y lo vendieron en la autopista. ¡Qué nichería tan grande! Entonces la gente, para el que no sea de mi país, iban en la autopista, tenían un anime blanco con un montón de películas de Disney, de no sé qué coño, el Conde del Guácharo, fulano de tal, sultano. Y cuando uno estaba en pleno tráfico, trancado en un tráfico allí en la autopista, el tipo te decía, la del Conde del Guácharo, no sé qué, la última de la merenguera, el último video, creo, y te decía, la carne con papa. Y uno que llevaba la ventana abajo, y uno que llevaba, y uno, pues, y la gente pedía, dame dos de carne con papa de esa, ven acá. Con el tema de la pandemia nos enteramos que podemos hacer cosas sumamente productivas en el hogar. Usted se sienta en su computadora y no solamente ahora hace teletrabajo, sino que aprende cualquier idioma, el que usted desee. Sobre todo si usted vive aquí en Estados Unidos, no pierda la oportunidad de ser un latino ejemplar y ponerse las pilas y aprender el inglés. ¿Con quién? Con mi gente de @FearlessUSA. Más de 22 años de experiencia en Venezuela y ahora aquí están en el sur de la Florida y te dan inglés o cualquier idioma en cualquier parte del mundo. Porque se acabó eso de, mira, mamá, dame la cola, que la abuela me pasa buscando, que la tía me lleva, que un primo, que una cosa, que yo agarro un Uber, que... No, señor, usted se sienta en pijama a tomar su clase de inglés y triunfa. Así que acércate a nuestra página web www.FearlessUSA.com. Para que no haya más excusas de, mira, ya va, espérate, que mi inglés más o menos es very bad looking. No, señor, a triunfar.